Holi, mis guapísimas y guapísimos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal. Yo soy su amiga Diana Rubalcaba y en esta ocasión es un videito más de tips. Espero que les guste, que les funcione y sobre todo es un recurso rápido cuando se nos acaba algún producto. Hay muchos productos con los que no se puede sustituir absolutamente con nada. Uno de ellos es el monómero. El monómero es el monómero y no se puede sustituir por absolutamente nada, a menos que utilices alguna otra técnica, ¿no? Como poligel y esas cosas. Lo que nos compete el día de hoy es cómo hacer rubber gel, chicas. Espero que les funcione. El rubber gel es este. Les voy a mostrar la consistencia. Es un gel constructor o de nivel. Espesito, si se fijan. También tiene capa de dispersión. Entonces, vamos a hacer la versión en casa. Lo que vamos a necesitar es lo siguiente: vamos a necesitar gel de construcción, vamos a necesitar base y vamos a necesitar top coat. Aquí la regla es TPT, tanto por tanto, chicas. Entonces vamos a hacer lo siguiente: aquí solamente vamos a hacer una muestra, vamos a utilizar una o dos gotitas de base, fueron generosas. Lo mismo le voy a poner de top coat. Este top es más espesito. Uno, dos, yo creo que aquí, porque no le puse la misma cantidad, ahí está. Esto lo voy a mezclar y lo que voy a hacer a continuación, justo esta misma cantidad la voy a poner de gel de construcción. Por eso les decía que tanto por tanto. El resultado de la mezcla del top y la base, voy a necesitar la misma cantidad de gel de construcción, mis guapísimas. Entonces, pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar una cantidad similar de gel de construcción, equivalente a lo que yo ya tengo aquí, ¿ok? Tapo mi gel de construcción y voy a proceder a mezclar, chicas. Con lo que ya tengo mezclamos muy bien. Aquí nos podemos auxiliar incluso de una espátula o de una herramienta de silicón. Es muy práctica y no se desperdicia absolutamente nada. Entonces mezclamos, 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 mezclamos muy, muy bien, que se integren perfectamente los elementos y empieza a hacer un gel constructor un poco más fluido sin ser tan líquido, ¿ok? Tal cual lo es un rubber gel. Entonces aquí estamos integrando perfectamente nuestros elementos para que tenga la consistencia que tenía allá. Miren, como pueden ver, no se cae, es muy muy sólido, tal cual es el rubber gel. Se los voy a mostrar. Está así, pero si yo lo dejo, también va a caer la gota, chicas. Entonces, tiene un tiempo de control de producto, como cada uno de los productos que manejamos en nuestras mesas de trabajo. Entonces, ya está perfectamente integrado y puedo proceder a utilizarlo para el alargamiento de una uñita. Muy bien, chicas, yo ya aquí tengo mi dedito de práctica, ya tengo posicionada mi forma para escultura. Voy a tomar mi producto con mi pincel para gel y simplemente lo voy a colocar en el borde libre y empiezo a poner la primera capa para darle la estructura y de una vez voy a tomar mi gel para nivelar. Les digo, se puede hacer el balance también con nuestro rubber gel en casa. Le voy a poner una gotita, este para hacer el balance. Vamos acomodándolo, obviamente también nos tenemos que apoyar de un pincelito liner. Voy acomodando mi gelecito. Volteo un poquito para que se nivele y posteriormente voy a llevar a catalizar.
catalizamos y regreso. Muy bien, chicas, acaba de salir de lámpara. Vean, está ya perfectamente estructurado, está perfectamente catalizado. Entonces aquí ya solamente vamos a retirar. Ahí es que está la dedito de práctica. Y ya solamente vamos a terminar de estructurar a lo que nosotros querramos. Entonces, pues esta es una opción como de emergencia. Siempre lo mejor es comprar los productos tal cual son y para lo que son, como en este caso que es el rubber, que está realizado de fábrica, pero esta es una propuesta de emergencia, mis guapísimas. Espero que el videito les haya servido y sin más que agregar, me despido de ustedes, no sin antes decirles que Diosito me las bendiga infinitamente y nos vemos hasta un próximo videito. Besitos y bendiciones. Bye, bye.